agradecerles muchísimo a todos y cada uno de ellas, todo cargo del vestuario, Nene a cargo de la dirección de arte, ¿no? Que es un trabajo bastante de sólida dirección de arte. Tratamos de hacer que se notara lo menos posible, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo para conseguir todo lo que hay que hacer para que no parezca puesto, para que no parezca artificial, ¿no? Estefan, como productor general, Panchito de Niancén, muchísimas gracias por el sonido, magnífico sonido de campo con David, Cobra, ¿no? Filmar en las calles, en Lima, en Arequipa es muy complicado, todo el mundo toca la bocina y no sé cómo se entienden los diálogos que hemos grabado en las calles, gracias a Pancho y a Cobra. Pancho también preparó la mesa de sonido para ver la película ahora en cine. ¿No? A Miguel de Marisol, lo conocen, Huicho, que estuvo a cargo de la música, Huicho García, ¿ya? Con Pelo Madueño también, algunos temas de la película han sido compuestos y grabados por Pelo, no todos masterizados por Huicho. Y no sé si están los que hicieron la música criolla. Ok, ajá. Y doña Elena Huambos, por favor, y don Jorge Rodríguez Paz, no sé si estaba aún, ya se retiró. Bueno, un aplauso para todo este extraordinario. La película quedó terminada en video, como se sabe, como coproducción entre Perú y Alemania, ¿no? Financiada en gran parte por la segunda cadena de televisión alemana ZDF. Por tanto, se exhibió en la televisión alemana, ¿no? Luego también fue adquirida por la televisión española internacional, ¿no? Se siguió exhibida en televisión española y tengo entendido que había otras ventas a un canal de Finlandia, por ejemplo, y otras televisoras europeas, subtitulada en respectivos idiomas. Aquí se estrena el día 5, pasado el jueves, pasado mañana, en 4 salas. Tengo entendido que son, no sé, ahora que están por ahí cerca ayer y Patricio para corregirme, es Cineplanet San Miguel, Cineplanet Centro, VK en la Comar, y la cuarta sala me parece, iba a ser Cinépolis, pero tengo que confirmar eso, hay que confirmar eso. Sí, es Cinépolis. Y no hay un acuerdo respecto al tiempo que esté la película en cartelera, ¿no? como sucede con todas las cintas, ¿no? No se hacen compromisos de ese tipo, sino se espera a la reacción del público, ¿no? Depende cómo funcione la película, ¿no? Esto se mantiene unas 2 o 3 semanas en cartelera y luego sí está pensado estrenarla en Arequipa, ¿no? Fuera de la provincia de Lima se va a ver por la siguiente provincia es Arequipa. Sí, tengo entendido que también hay Cineplanet en... Me gustaría que se estrenen también obviamente en Trujillo, en Piura, en Tacna, en Juliaca, tengo entendido que también va a haber un Cineplanet que ya está funcionando. Entonces eso ya es cuestión de verlo con él. Y respecto a futuros proyectos, sí, sí hay. Bueno, en conjunto hay incluso algunos, pero que recién están en desarrollo. Sí, con Miguel tenemos pensado, ya empezamos a filmar hace 2 años, vamos a estrenar el año 2045. Bueno, yo en general soy súper crítica y nunca me gusta mi trabajo, pero eso, bueno, ya es una tara mía y en verdad he visto la película muchísimas veces y siempre empieza diciendo, ay, qué simpática, qué simpática, porque no sonríe, porque no le cae bien a la gente, qué pesada. Y después me doy cuenta que poco a poco esa característica te va envolviendo y te vas dando cuenta que finalmente es una sobreviviente, ¿no? Como somos muchos en el Perú. Y además tiene muchísima rabia, una rabia que también tenemos todos, de no estar contentos o bien en nuestro país, ¿no? Entonces vemos afuera lo que quisiéramos tener adentro. Y creo que eso es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? El siempre intentar huir de los problemas o de lo que vaya a pasar, ¿no? En este preciso momento todo, y he escuchado muchísimo a gente diciendo, ¡ah, yo me voy del país! ¡Ah, si sale fulano, yo me voy del país! Entonces está como ahí, ¿no? Y eso es lo que me enternece del personaje. Ahora, decir cuál es la crítica, evidentemente hay muchas, ¿no? Y en realidad eso, para eso están ustedes más que yo. Yo he contado una historia.
no es. No, ella dice que es una tara, yo creo que es una condición del actor decir que su trabajo siempre es malo. Porque es difícil y complicado verte y todo sale mal, todo es horrible, no sirve, es un asco y todo lo demás. Yo la verdad es que no me acuerdo muy bien el momento en que tomamos la decisión de hacer tal o cual cosa, ¿no? Me imagino que hemos tenido un largo proceso de mesa, de análisis, de evaluación, de ensayo, y tomó la decisión que el personaje sea así, o en todo caso decimos que no podía hacer otra cosa y que eso tenía que ser, ¿no? Porque no me salía otra cosa. Pero lo que sí hicimos mucho fue, ensayar mucho en realidad. El guión cambió varias veces durante los ensayos, inclusive, ¿no? Felizmente, porque era muy malo cuando... Eso recuerdo mucho, que hicimos muchos cambios, que inclusive durante el rodaje hicimos muchos cambios y yo le decía a Miguel, ¿para qué diablos ha cobrado por guión? Porque todo lo estamos haciendo acá nosotros, ¿no? Y ganó un premio en alemán, no entiendo, pero bueno, estaba en castellano, nadie entendía nada. Pero lo que más recuerdo yo fue lo que decía Miguel hace rato, lo divertido que fue el rodaje en realidad. Y nos estábamos acordando con Marisol, una de acerca del regalo de fin de rodaje, que normalmente son polos, ¿no? En esta ocasión fueron calzoncillos y calzones. Le regalamos a todos unos calzoncillos y a las mujeres calzones que decían por adelante y si te vi por atrás no me acuerdo, ¿no? Y eso fue porque hubo un accidente, dos de los compañeros técnicos que perdieron su ropa interior durante el viaje, se la robaron. No, yo no estoy muy seguro que se les hayan robado, yo creo que se les perdió. Así lo atravesaron por ahí. Pero la cosa es que se quedaron sin ropa interior, llegando a Arequipa, ¿no? En Chala, fue. Y tuve que ir a comprarle ropa interior porque no tenía que poner. Yo les ofrecí la mía, pero no quisieron, no sé por qué. En realidad, si yo les digo todo esto es porque lo que sale ahí, porque a mí me gusta, a nosotros nos gusta, no sé si a los demás les gusta, pero a nosotros nos encanta porque es una película bien honesta, ¿no? Es lo que más recuerdo yo de esto. La sinceridad, la honestidad, las ganas, lo hicimos porque nos dio la gana, ganábamos una porquería, perdón, ganábamos una porquería, en realidad era mucho, pero es verdad, pues en esa época se hacía cine con muy poca plata, ¿no? Ahora también, pero eso es otra historia. Nada, yo no sé si habré contestado en algo lo que me han preguntado, pero no me acuerdo bien cómo hice eso, así que eso. Y si la hice, no me acuerdo de eso.